Hola amigos, bienvenidos a un video más. Pues muchas gracias ahí a todas las personas que nos ven, que siempre vean sus bonitos comentarios y todo. Gracias ahí por apoyarnos y todo también. La verdad que pues muy contentos. El día de hoy pues tenemos una sorpresa acá a Odalis y a Milton. Pues gracias ahí, verdad, la madrina se comunicó conmigo nuevamente y quiso pues que los chicos acá se sorprendieran con lo que vamos a hacer el día de hoy. Porque pues poco a poco, como dijo ella, ¿verdad? Entonces yo creo que Odalis y Milton ya tienen las ganas de pasarse para acá a vivir. ¿O no? ¿O te llamaron? Bien. No, le estaba comentando a Odalis que gracias a Dios tenemos una lámpara solar. Sí, pues. Y esa alumbra bastante. Yeah. Y como tuvimos la experiencia de estar sin luz en la casa del terror. Sí, pues. Estuvimos sin luz. Y solo nosotros, ¿no? Con el bebé. Sí. Sí, pues. Bueno, ¿Para ahí se mira bien, que los quiero tener cerca. Eso. Va, y cómo me explico, bueno, Milton, vete que es una pregunta. Muchos suscriptores, como la madrina, se ha preguntado, ¿estás enfermo o qué tenés? Que dice que te miras todo pálido. Dijiste que estabas en pachito, pero estaba tu cara. Así, pues, mira que es. Si no, la gente es así que me echas tu cara así, pero piensa mal. Ajá, piensa mal. Dice de que bueno, dijiste que estabas empachado, sí, y dijiste que te has ido a sobar. Ahorita todavía no me he ido a sobar. ¿No te has ido a sobar? No. ¿Y por qué? Lo que pasa es que lo que no aguanto son los músculos, me duele todo aquí. ¿Los músculos? Sí. Sí. Pero ahorita tomas la vitamina que te estaban mandando. Sí, sí. Pero ¿qué será? ¿Por qué crees mucho trabajo? No, ¿o te exigen mucho Marlon? No, no es eso. Y a mí lo que me afectó fue el ácido cuando picaba. Me dijeron que me estaba haciendo daño. ¿El ácido úrico? No, el ácido. Que ah, el ácido de que usabas. Ah, yo pensé que el ácido úrico. Yo usaba. También dije, yo tampoco ya con ácido úrico. No, eso me afectó. Oh, pero ¿por qué es caliente eso? Sí, eso le hace hoyos en las manos a uno. Y todo eso lo jala a uno. Sí, pues. Y el amoníaco era más fuerte que otro líquido que echaban. Ya. Sí. Porque aquel día te íbamos con el doctor y no lo explicaste eso, ¿te acuerdas? Que era la madrina con dinero para llevarte. Sí. ¿Entonces? Sí, me siento algo malo, pero la necesidad fue de trabajar, que si no trabajo nunca voy a tener alimentos para mi familia. Y sí, ya pues. Que ahora ya... ¿Pero por qué crees vos de que estás así, así pálido? Eso. Yo creo que falta de vitaminas también. Pero si te acabamos de vitaminar, ¿ah? Si te acabas de poner tu suero vitaminado. ¿Y las vitaminas que has estado tomando? ¿Será que puedes traer las vitaminas que te han dejado para así, para enseñar a los suscriptores qué es lo que estás tomando? Y también porque si hay suscriptores que saben de vitaminas y puedes decir, ah, esa no es buena, mejor cómprenle en otra o algo así, podrías traer los frascos para enseñar a los suscriptores. Va. Bueno, pues estas eran las vitaminas que no. A este es lo que está estado tomando. Sí, eso es lo que nos dio cuando nos llevaron al chequeo. El doctor. Sí, pero lo que te voy a tener bastante si se pasa. Es una copita diaria. Vaya, pero Pero este tú tenías que haber tomado. Vamos a ver. Está lleno todavía. A la madre, está lleno para. ¿No te lo has estado tomando? Dice que vence el. Vamos a ver. Pero ya hace más de 2 meses que se llevó del doctor. Y estas son las otras pastillas que me estaba tomando. Pero si tiene. Arriba la mitad están casi. Aquí está el otro. Eso se pues fíjate que no te lo está lleno. No se lo ha estado tomando porque ve, está, ahí se ve que está lleno. Esto también está lleno, Porque se siente ahí se ve líquido, Tienes que tomarte, ¿no? Mira, yo te digo, ¿verdad? Bueno, yo sé que pues se van a dar unas críticas o algo, pero. Realmente, si la madrina te está apoyando, te tenés que tomar el medicamento. Sí. Porque mira, hace más de un mes que te llevamos y este medicamento ya no tendrías que tenerlo, hay que ser sincero. Y esto, lástima que no se ve, pero está lleno, se siente que está lleno, porque siente el pesor. O miento, mira. Sí, se puede abrir. ¿Se ve? Ahí está.
No, pero no en la cámara, en cámara no se mueve. No, en cámara no se mueve. Esto sí era bastante divertido. Vale, esto aquí tiene bastante todo. Esa vitamina C. Esto hace rato se lo trajeron. Sí, y todavía lo tenía más o menos como esto tenía de pastillas cuando fuiste a trabajar allá a Doña, Meli, a Doña Mónica. Ya no tiene mucho. ¿La misma cantidad tenés todavía de cuando fuiste allá? Y estos se compraron, estos los compró con el doctor, porque eso yo lo llevé. Y aquí están, se tenía que haberlo tomado con audales. Eran 6 blisters, ¿eh? Bah, pero me para ver, solo 3, solo 30 pastillas. Ah, para allá, para los 2 meses, mira. Nada, uno. Estás fallando, mijo. ¿Cuánto es el día, pa? Uy, la verdad. Entonces, sí, ya se tomó 2 blisters. No, pero es, no, pero era con no, audales. No, eran ambas. No, no, pero es que es parte de la familia. Aparte. Aparte. Sí. Aparte, las de 6 blisters venían de él y 6 mías. Sí, ese es mi tratamiento. Sí, porque tomátelo, porque si no, pues sí. Es un... Y esto es para la gastritis, me dijeron. Ah. Esto es para la gastritis, esto también es una ayuda. Sí, pues, sí. Bueno. Porque la verdad que se te hace ver eso, ¿verdad? Porque se tomate el medicamento, si no, mala onda ahí, va. Porque sí. Porque la manera que hizo un gran esfuerzo por mandarte el dinero y todo. Y realmente, pues ella los aprecia mucho y los estima bastante, ¿va? Entonces, realmente, pues tiene que tomárselo, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, después de acá de la playa que tuvimos con Milton y con Udales, fíjate que pues Adam Marina se volvió ahí sí que a ser presente el día de hoy y pues le va a dar una sorpresa acá a los chicos, ahí a Milton y a Udales, y ahí Amalia va a decir qué es lo que ya se tiene. Bueno, pues el día de hoy venimos y traemos algo bastante especial para ellos, ahí sí que ellos pues... ya tienen, están con ansias de quererse venir a vivir acá, pero ya les falta poco. Pero ahorita traemos algo que les va a gustar. Creo que le vamos y a yo creo que le va a enfocar acá a Raúl. Miren, dale. Ahí viene el maquillaje para su casa. Miren, son 4, 5, 6, 7 galones y una caneca. Aquí viene thinner y lo que se va a ocupar para pintar también. Estas son charolas. Estas las vamos a ocupar para pintar. Voy a romper esto. ¿Entonces? A verlo porque se me sale. Vienen 4 charolas, ¿eh? Y los rodillos acá vienen, ¿verdad? Este viene completo. Solo vamos a conseguir paro porque solo traemos 2 bases, ajá, ¿no? Y solo las tenemos en bodega, ya desde qué rato. Qué gran oportunidad. Qué gran oportunidad. Las brochas. Hoy sí vamos a disfrutar acá el broche. Bueno. Esto es wipe. Wipe, ¿ah? Esto es para limpiarse. Limpiarnos las manos para cuando ya terminemos. Tienen también lo que es el aceite y de agua. De agua. Tienen también lo que es el esto para dividir. No es fuerte. Masking tape. Masking tape. Ah, masking, sí. Tienen brochas también. Brochas también. 3 brochas. ¿Está bien? Y aquí está el masking. 7 galones de pintura más 5 galones completos. Una caneca. Esto es lo que se ha pedido el día de hoy. Me pasa el otro del limón fresco. Ahorita vamos a decir ese es 100. El cielo va encima de la cubeta. Sí. Los estamos ordenando para decirles cómo va a ir. Bueno, vamos a empezar por el lado de afuera. Va a llevar un zócalo color rojo óxido. Eso es lo que va a ir abajito. Allá afuera esta pintura es de aceite. Entonces acá ya tenemos uno. Y este color es de vermellón. Entonces acá hay 2. Este es el color también de aceite, pero para toda la pared de afuera. Entonces este es para la pared y este es para lo de abajo, el zócalo. Y este color es el
verde fresco. Este es para el cuarto de los esposos. ¿Sí, verdad? Ajá. Este es para el cuarto de los esposos y este color es cielo. Ajá. Es para el cuarto de Odalis. Antonio y lo que es cocina. No. ¿Sala? No. Este es de Toñito. Este es de Toñito. Ay, este es de Toñito. Y el otro es para Milton y Toro de acá. Este es el de Toñito. Al cuarto de Toñito. Limón fresco. Ah. Es para él. Y aquello es para el cuarto de Milton Modales y todo lo que es la sala y cocina. Cocina también. Oh, okay. Qué gran sorpresa. Qué gran sorpresa, no me esperaba estos días de hoy. Y como ya se acerca el cumpleaños de Antonio también. Qué gran regalo para él. Ya viste, sorpresa. Sí, no nos esperaba, no sé. Y bien feliz y agradecido con todas las personas que hicieron esto posible. Solo la madrina. Sí, sí. La madrina te mandó. Lo de la pintura, sí. Todo lo demás. Sí, pues. Sí, agradecido con todas las personas que gracias a ellos hoy tenemos un techo propio y un terreno que se pueda decir que ya de nosotros. Les agradezco a ustedes también por el esfuerzo que hacen de venirnos a apoyar aquí. Sin esperar nada a cambio, y yo sé que yo no le voy a poder pagar a todos, pero Diosito nunca se queda sin nada. Exacto. Así es. ¿Y Odalis? ¿Qué hizo Odalis? Alberto, la pintura, ¿eh? Ya te imaginas tu casita pintada, ¿no? ¿Te imaginas cómo se va a ver? Ya lo vamos a maquillar, ¿no? Lo vamos a maquillar, entonces. Polvito. Y yo me siento feliz que tuve la dicha de participar aquí, sé cómo está estructurada cada pared. Y cada. Sí, está bien reforzada la casa y me siento feliz que voy a tener la dicha también de participar en la pintura. Cada noche me voy a recordar cada pared que aquí estuve trabajando y me siento bien feliz de participar con ustedes y son un gran equipo. Gracias. Aclarando que los colores, la madrina los escogió y se les mostró a ellos en un video y dijeron que estaban bonitos, entonces fue decisión de ella y nosotros los compramos. No, pues sorprendida porque no me esperaba esta gran sorpresa el día de hoy. Y estaba un poquito triste, ¿sí? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque como ella el nene va a cumplir el año. Pero es que es felicidad. Está mal hoy. No, es que como no. No va a tener nada, pero te mira, es que ¿qué le pasó algo? Mira, lo más importante es de que y que Diosito le está dando un año más de vida que ustedes lo van a tener. Y mira qué gran regalo les deja. Sí, la casa. La casa. Estos regalos. Tu niño está bien. Y puede ser que él, puede ser de que él esté ahí viviendo acá cuando sea su cumpleaños. Entonces, qué bendición, qué regalo más grande. Para mí que no le puedes pedir nada más a la vida porque tienes a tu esposo con vida y con salud y también a tu hijo. Ajá. Y mira, ¿y qué más feliz deberías de estar porque tenés una casa, un terreno y pues ya el día de mañana pues nadie te puede decir andate de aquí porque aquí no es tuyo, porque ya sabes de que es de ustedes. Entonces yo siento que debería de estar feliz. Y tenemos un techo para largo tiempo. Ya tiene puerta, tiene techo, tiene piso, de todo. Y mira, ahorita ya está, la vamos a pintar, ¿verdad? Ya sería lo último que falte. Es lo último. De lo que nos referimos a la casa, la pintura faltada. Ya muy pronto va a tener otra sorpresa más aquí en su casa. Y yo digo que desde la llegada de Antonio cambió la vida de nosotros. Como ustedes nos pudieron conocer. Y ahora pueden ver todas las bendiciones que recibimos gracias a ustedes y gracias a Antonio. Como nos dijo un pastor una vez, el niño iba a ser de una gran bendición y se está viendo. Que por algo Dios nos había unido a nosotros dos y qué grandes bendiciones el día de hoy. Así es, y pues ahí sí que hay que alegrarse porque hay bendiciones y hay alegría que festejar.